Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Encuentra la integral entre 2 y 3 de la función tal. No hay recinto que medir, no hay área. Es lo que pone. Integral entre 2 y 3 de 2x al cubo menos 3x más 2. Y una integral definida simplemente es que calculas la indefinida aparte integral de 2x cubo. Dejábamos el 2 en paz. Es x elevado a algo, por tanto será 1 partido el exponente que había más 1 por x elevado al denominador que he escrito. Menos 3 por, dejo el 3 en paz, integro la x. Integral de x, 1 medio de x al cuadrado. Más la integral del 2, 2x. Integral hecha. Y ahora aplico la regla de Barrow. Todo eso cambiando la x por 3. Por tanto será 2 cuartos, que es 1 medio, 1 medio por 3 elevado a 4. Menos 3 por 1 medio, 3 medios por 3 elevado a 2. Más 2 por 3. Menos toda la primitiva cambiando la x por el 2. Por tanto será 1 medio de 2 elevado a 4 menos 3 medios por 2 elevado a 2 más 2 por 2. Sacamos la cuenta de lo que tenga que dar. Un medio por 3 elevado a 4 menos 3 medios por 3 elevado a 2 más 6 menos, abro el paréntesis para no calentarme la cabeza con los números, 1 medio por 2 elevado a 4 menos 3 medios por 2 al cuadrado más 4. Cierro paréntesis y igual. Y me da 27. Y esto es una integral definida sin contexto, con lo cual la u al cuadrado no se pone porque no estoy midiendo ninguna superficie, con lo cual ese número simplemente es un número. A la UMH treballem per a construir la Universitat del Futur.